El primer Congreso Europeo de Turismo Rural, COETUR, ha reunido en solo dos días y en el marco perfecto a todos los agentes relacionados con el sector. En medio de la naturaleza, en el Mont Saint-Benet, nos hemos congregado las asociaciones de turismo rural, los propietarios de negocios rurales y la administración. Con un objetivo común: conocer, compartir e innovar. Si somos inmigrantes digitales y andamos con bastón por internet, ¿cómo vamos a hacer una formación a distancia en condiciones? El turista rural francés es un turista tremendamente consolidado. En Toscana tenemos 4.660 alojamientos rurales. Preguntamos también a los viajeros dentro de las páginas web qué elementos les parecían más importantes. COETUR ha sido, en definitiva, el congreso creado por y para los profesionales del turismo rural. ¿Cómo mido yo el retorno de la inversión en cuanto a fidelización del cliente? El negocio no está en generar tráfico a la web y se acabó. ¿Quién ha estudiado la ciencia de la conversión? Y el vídeo es solamente un arma más que nos tiene que servir para integrarla en esa estrategia y potenciar todas las acciones que nosotros llevamos a cabo. Y entonces recomiendan nuestro fin de semana en base a la bodega y en base a nuestra estancia. Que era necesario la especialización y crear un producto que pudiese conectar con el público. Y el producto lo teníamos clarísimo, que era el ciclismo. Sin duda, generamos debate. ¿Por qué todos tenemos en la mente el paisaje de Toscana? Por aquí había alguien de la Toscana, y un toscano que estaba muy enamorado de su comarca, de su tierra. Nada, nada. Ahora verás lo que es verdaderamente. ¡Anda! Fíjate. Hemos disfrutado de un espacio de networking. Y este es el resultado de casi un año de trabajo en el que hemos puesto toda nuestra ilusión. Agradecer muchísimo a la organización de este congreso. También quiero manifestar mi admiración. Dar las gracias. Os esperamos en COETUR 2015. Y yo quiero ir ahí.